Vale, a ver, ¿se escucha ahora mejor, Jesús? Sabemos que estás ahí en YouTube. ¿Qué tal se nos escucha ahora? Ariel. A ver, habla que voy a... Sí, probar, sí, sí. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si hemos realizado algunos ajustes. Sí, parece que sí, ahora sí, no sé, si se nos escucha. Se había desconfigurado OBS. Sí, ahí ya se... Bueno, pues nada, sentimos mucho pues estos 5 minutos que hemos estado, que no nos habéis escuchado. Estamos diciendo cosas interesantísimas, ¿verdad, Ariel? Justo ya no se pueden repetir. Sí, ya no vamos a volver a repetir las cosas. No, pero bueno, sí. Solamente miren la carrera. Bueno, sí, luego comentamos, hemos hablado un poco de ahora luego comentaremos de nuevo sobre la historia del circuito y tal, pero bueno, así parece que no, pero ya han pasado más de 10 minutos de quali. Vamos un poco a repasar, a ver cómo está la cosa. Y bueno, vemos que tiene la pole provisional Mario Vescos con un tiempo de 2:34. Bueno, viendo los tiempos de Luis que hemos visto en Leaderboard antes, puede bajar, que lo tiene en 2:28 el récord. Vemos que precisamente Luis de Gómez está en segunda posición a 3 décimas de Mario. Tony Zaguirre a más de 1 segundo. Le sigue Manuel Alves a 2 segundos y medio, casi 3 segundos en quinta posición Carlos Barros. A continuación ya pues Alejandro Tomeno, Sergio Núñez, Marcelo Giordano, Alberto Vicente, Raúl Coyote, Enrique Palacios, Ana Fructuoso y Xavi López. Ya el resto de pilotos, que hay hasta 20, de momento tenemos 20 en parrilla, todavía no han marcado su vuelta. Entre ellos pues Simón O'Mill, que veremos a ver ahora. Ahora saldrá, batirá todos los récords y listo. Yo creo que es mejor asegurar una primero, aunque sea alta, porque sí, es muy fácil que claro, te anule la vuelta. Sí, claro. Entiendo que bueno, estos pilotos estarán fuera. Vamos a ver si las cámaras hoy funcionan en condiciones. No parece. Ahí está, sí. Ahí tenemos a Simón O'Mill con el BMW y lo vemos aquí bajando la horquilla que da lugar al segundo sector y sí, ya lo vemos. Pues vemos que aún no le marca tiempo, o sea que debe estar en su vuelta inicial de salida y vamos a acompañarle, ¿no? A ver, está afrontando la recta ya de... va muy lento, a ver. Se está haciendo hueco con el piloto adelante, diría yo. Sí, ahora está cogiendo ya velocidad y va a afrontar ya la recta, va a pasar por... Ahí tenemos el semáforo de meta y va a empezar su vuelta rápida. Vamos a ver qué tal le va. Bueno, primero girar en esta curva de izquierdas a toda velocidad, se toma toda esta primera parte a fondo. Hay que ver si la curva que hay a continuación a derechas, esta normalmente se puede tomar a fondo con casi todos los coches. No sé si aquí ha levantado un pelín el pie, ha pasado de 2.35 a 2.32, o sea, ha levantado un poco el pie, un poco Simón. A continuación tenemos este giro cerrado a derechas de segunda para iniciar la subida. Vemos que va golpeando con todos los laterales. Bueno, está Simón en plena subida y a continuación pues ya esta serie de curvas bajadas y enlazadas y endemoniadas que bueno, que vemos que hasta un as como Simón sufre para meter el coche por donde quiere. Pero ya digo, es bastante complicado, es una bajada, entre eso, las curvas, el que no hay escapatorias, que todo es muro y pared, pues es bastante complejo. Seguimos en esta bajada, estamos llegando ya al final de la bajada y ya después de esta pequeña subida giramos a derechas, pedal a fondo y ahora vamos a llegar después de esta curva de izquierdas a esta famosa curva súper cerrada, ¿no? Hasta la parada del autobús, justo aquí, a ver, en primera, muy bien. A ver, comentaba precisamente Edu en Discord, ¿no? Unos pequeños tips pues para ajustar mejor el reglaje de la dirección, ¿no? Para ayudar a girar en esa curva, que no fuera tan difícil, porque bueno, así hemos comentado por los pilotos la dificultad, ¿no? Que tiene esa curva, que lo que hemos corrido aquí conocemos. Pues nada, estamos afrontando ya la última parte de esta vuelta, afrontar ya después de esta curva la recta de meta y vamos a ver, vemos que viene bajando unas 6 décimas, a ver a cuánto se posiciona. Y efectivamente, al final ha recortado un poco menos de 5, ha hecho un tiempo de 2:29.9, casi 2:30. Pero bueno, volvemos a comentar lo mismo, viendo los tiempos de la leaderboard que tiene que marcó Luis de Gómez, pues bueno, parece que se puede bajar más, puede bajar un poquito más. Y vamos a ver cómo van el resto de pilotos, porque ya vemos que casi todos han dado ya una primera vuelta. Vemos que sigue habiendo 20 pilotos. Bueno, está habiendo bajas entre entiendo que las vacaciones y el verano, pues ya ves, cada vez más difícil mantener el... Casi lo que la carrera pasada, ¿no? Sí, creo que fueron 22, 23, estuvo por ahí. Sí, porque entró gente en el último minuto. Pero bueno, hubo pilotos que se dieron de baja después de la carrera del campeonato, después de la carrera pasada. Gabriel Volto y Aitor Iglesias se dieron de baja. Y más o menos, si estuvieran aquí, pues serían esos 22, 23 que hablamos. Pues vemos que aún hay pilotos que no han marcado vuelta en esta quali. Tanto Luis de Sousa como Enrique Palacios no han marcado vuelta. Y bueno, vemos que cierra la parrilla Ana Fructuoso en P20 con un tiempo de 2:42. Bueno, pues esta chica, la compañera de Sebas Fabregat, bueno, pues que debuta con nosotros en este campeonato, pues está aquí intentando luchar con este circuito tan difícil. Bueno, al ser novata, pues le está costando, pero bueno, vamos a ver si va mejorando esos tiempos, y seguro que hace un buen resultado, y sobre todo que se divierta, que este circuito, aunque se sufre, se divierte uno mucho. Estaba viendo justo estaba en el coche de Simón también, y veo la curva esa, la más complicada, el grado de giro que tiene que tener el coche para que gire bien, ¿no? Sí. Bien abierto para que entre todo el coche. Efectivamente, no... creo que comentaban, como decía, estuvieron comentando en Discord, en una conversación que estuvo también Simón, pues eso, que se había que tocar los grados de giro de volante, y él al final aconsejó, en vez de tocar los grados de giro, creo que era el bloqueo, él aconsejaba tocar el bloqueo, que era mucho más efectivo. Ajá. Y que él decía que él recomendaba hacer eso. Que eso también, vamos, me parece genial, ¿no? No forzar tanto los grados, ¿no? También claro, reduces, ¿no? ese factor y bueno, te ayuda a que girando menos consigues un mayor radio de giro, ¿no? Claro. Y tal. Y bueno, claro, porque también girando todo, después tenés que regresar todo. Como para amigo, claro, donde a la vuelta, pues claro, hay que recuperar, ¿no? Todas las vueltas que ha dado, y bueno, eso también es tiempo, parece que no, pero eso es unas décimas y tal. Y bueno, quería comentar que siempre es agradable ver a los grandes pilotos como son, por ejemplo, pues tanto Simón O'Mill o como en otros campeonatos Rita Kazawa, que comparten sus conocimientos, es decir, no se los guardan para ellos, ¿no? Y vienen y te cuentan pues sus tips y cómo ayudar un poco, y eso está muy bien, ¿no? Al final... La gente que comparte además su conocimiento, por ahí ayuda con el setup del coche. Y además, hay otro campeonato también, la Iron League, que también se corre. Uy, bueno, aquí estamos hablando de terminar la quali, disculpad, y vemos que al final pole para Simón O'Mill, que ha bajado otro medio segundo con 1:29.5, P2 para Mario Vescos, 1:29.9, o sea, casi el mismo tiempo de la vuelta anterior de Simón. Estaba ahí luchando hasta el final, por lo visto. Y P3 para Luis de Gómez con 1:37, seguido por Carlos Barros, Manuel Alves y Sergio Núñez, todos estos portugueses, hasta el P6. Luego P7, Xavi López, Hugo Alexandre en octava posición, Tony Zaguirre octavo, y el argentino terminando en la P10. A continuación David Nomo, Alejandro Tomeno, el uruguayo Marcelo Giordano en P13, Raúl Coyote en 14, Vicente en P15. Bueno, pues nada, ahora... ya hemos visto cómo Simón, pues eso, lo que sabíamos, ¿no? Ha llegado y se ha llevado la pole, aunque no ha sido tan aplastante el dominio como en otras ocasiones. Aquí Mario Vescos, que bueno, que ya ha demostrado que es un piloto que tiene manos, pues se la ha puesto difícil esta vez. Vamos a ver si en carrera podemos tener alguna lucha arriba entre Mario, Luis y Simón y que nos den espectáculo. Y no están peleados ahí adelante. Y sí, espero que bueno, todos más o menos a conciencia sepan el peligro de los muros y todo lo que hablamos antes de la carrera, ¿no? Que estar atento a la bandera amarilla y esas cosas, porque es donde se queda cruzado un coche. Sí, 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 es muy delicado, efectivamente. Comentábamos antes que en un circuito en la parte de urbana es tan estrecho y que bueno, no hay escapatorias. Si das un golpe y te quedas parado, pues el dar marcha atrás para salir e incorporarte es súper peligroso. Entonces, bueno, pues le va a tocar a los pilotos, pues si tienen la mala fortuna de tener algún incidente de ese tipo, pues esperar que pasen los coches, les van a perder muchas posiciones. Pero bueno, es que si no se puede montar un desastre. Sí, es que también ha pasado también que queda cruzado el coche, ¿eh? Y no pasa y también te puede quedar cruzado y es difícil girarlo, ¿eh? Claro, es que ese es el tema, es que incluso siendo lo más prudente y siendo lo más precavido, puede dar lugar a esa situación que tú comentas, ¿no? Que te quedes ahí trabado, en diagonal, en una de esas. Entonces, tengas que hacer muchas maniobras para poder enderezar y salir, y puedes provocar un tapón, claro. Esperamos que no se produzcan esas situaciones. Vamos a desear que no pase nada de esas situaciones y que bueno. Bueno, para nosotros va a estar divertido, para los que están viendo también, ¿no? El tema es que están corriendo. Al final, esto a mí me gusta mucho el circuito, pero por eso, ¿no? Por la espectacularidad que tiene. Es como una especie de, entre comillas, de Mónaco, donde los errores se pagan y se ve mucho tal. Bueno, lo bueno que también estos coches, los VTCR, CC y los VTCR, pues son muy de contacto, entonces cualquier contacto con el muro, con la pared, pues bueno, quizás sea más indulgente que cuando estás corriendo con otro tipo de... no soporta. Sí, es decir, pues igual no te desestabiliza tanto, o igual no te penaliza tanto, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos ver ahí, aunque haya esos golpes con los muros, pues podemos ver algo divertido. Pues nada, está acabando ya el warm-up, así que nos encaminamos ya hacia el inicio de esta primera manga, que recordamos que son 20 minutos y que luego los 10 primeros de esta manga se invierten las posiciones del décimo al primero en sentido inverso para la parrilla de la segunda manga, que sea de 30 minutos. Pues ahí tenemos la... Vamos a poner esta cámara aérea, ahí tenemos la parrilla ya formándose. Aún quedan 30 segundos, aún quedan pilotos por incorporarse. Al final hemos visto que sí que se queda una parrilla de 20, que bueno, que para ser época de verano y vacaciones, pues no está mal. Hay que tener en cuenta, bueno... Pues, la altura del campeonato que está, ¿no? También que bueno, eso es, estamos ya terminando y siempre pasa lo mismo, ¿no? Bueno, pues semáforo en rojo. Y van a salir ya en breve. Pues efectivamente, vemos ahí salida, vemos por detrás que Ana Fructuoso se ha echado un poco a la derecha para hacerse hueco, no quiere tener problemas. Y bueno, pues salida de momento bastante limpia parece. Vale, se van a dirigir hacia esa primera curva a derechas súper rápida que se toma prácticamente a fondo. Vamos a poner la vista aérea. Y bueno, en principio, pues... parece que hay contactos muy leves. Uy, vemos ahí un Seat León blanco y negro. Parece que Sergio Núñez, que ha tenido algún incidente. Uf, un BMW que no sé si será David Nomo, también ha tenido otro pequeño golpe. Lleva todo el coche, todo el morro. Sí, ha sido David. Golpeado. Mala suerte, pero bueno, yo recomiendo que... Yo recomiendo que no, bueno, es una lástima que haya abandonado. Pero bueno, yo aquí cuando he corrido en algún percance, aunque haya sido la primera vuelta, yo me iba a boxes, he arreglado y ala, seguir. Pero bueno, igual el golpe que ha tenido... No sé que se haya roto el motor, ¿no? Pero, o la claro, es que igual lo que le ha pasado a David posiblemente haya sido eso, ¿no? Que haya sido un golpe laterofrontal o frontal y haya roto motor, y entonces se haya visto obligado a abandonar. Bueno, pues vemos que bueno, los tres primeros mantienen sus posiciones. Simón O'Mill en P1, P2 para Mario Vescos y Luis de Gómez, que cerraría un poco esas tres primeras posiciones, que está ahí muy pegado a Mario. P4 para Alejandro Tomeno, quinto Alves, Carlos Barros es sexto, Xavi López séptimo, octavo Tony Zaguirre, noveno Ezequiel Seminando de Visual Racing Girona, y cerrará la décima posición el portugués Hugo Alexandre. Bueno, ya hemos visto en esta primera vuelta, pues ha habido esos primeros percances, pues también por desgracia un poco habituales en este circuito, se suelen dar. Y bueno, vamos a ver esta primera vuelta, que vemos que ya estos tres primeros han despegado bastante. Vemos allá al fondo a Alejandro Tomeno, que hizo muy buena actuación en la carrera pasada. Quiero recordar que la segunda manga hizo también tercero o cuarto, y lo vemos ahí, pues más o menos en esas posiciones, persiguiendo a este trío de cabeza, que ya se están despegando, y vemos que bueno, ya están bastante estirados entre ellos. Vemos que Simón está más de un segundo de Mario, y a su vez este de Mario a otro segundo de Luis de Gómez, o sea que, y esto en apenas una vuelta, ¿eh? Vemos que la pelea está más en el medio, ¿no? Del sexto. Sí, vamos a ver, porque vemos aquí un grupito aquí muy denso, un poco comandado por Alejandro Tomeno, y que lo forman también con Xavi López, Manuel Alves, Carlos Barros, Tony Zaguirre, Ezequiel Seminando, Hugo Alexandre. Pues estos 6-7 pilotos aquí los vemos, bueno, pues haciendo aquí paralelos, three wide, y bueno, esto es bastante delicado aquí siempre hacer ese tipo de paralelos, porque luego a la siguiente curva no hay sitio, simplemente, ¿no? Tiene que estar muy junto. Sí, llegas y de pronto no tienes sitio, simplemente no por ningún problema de conducción ni de actitud en pista de los pilotos, pero es que no cabe, o sea, porque bueno, se estrecha la pista, porque es una calle urbana que está construida así y fin, o sea, es que no. Pero bueno, vemos que ya descontando, bueno, el incidente que ha tenido David Nomo, que no sabemos si habrá sido, cómo ha sido causado. Pues vemos no que sí, yo sí que lo he visto, pero quiero decir, he visto ya el golpe, no he visto que salía el coche despedido. Claro, pero, sí, pero había, claro, fuerte, había había un montón de coches, había una vista frontal de la cámara, entonces se veía todo el pelotón de coches, entonces se le ha visto salir despedido, pero no se ve con detalle qué ha pasado. En cualquier caso, pues nada, animamos a David, si él estima que es un incidente de carrera, pues como siempre, que lo formule por el canal que tenemos. Que no, pues nada, pues lo dejamos como siempre, como es lógico, a criterio de cada piloto y tal. Pues nada, pues seguimos con este grupito, que están ahí muy pegaditos. Vamos a subirnos aquí al coche de Tony Zaguirre, que está en P6. Y efectivamente, vaya, pues le hemos tenido mala fortuna, precisamente se ha clavado se ha dado un golpe con un muro, se ha quedado ahí clavado. Sí, parece que no ha perdido muchas posiciones. Y bueno, pues ha tenido un poco. Hay otro que se quedó también. Sí, es que es bastante fácil. Si es que pues, aquí exige una concentración altísima. Bueno, vamos a subirnos al coche de Carlos Barros, que es un poco el piloto que cerraría este grupito. Aunque están todos tan apretados, están juntos. Va a pasar por línea de meta. Vemos ahí que va persiguiendo a Seminando, piloto argentino que ocupa ahora mismo la sexta posición. Y vemos también que bueno, vemos a Xavi López, este piloto que también creo que es la segunda o tercera carrera solo que corre con nosotros. Pues ahí lo tenemos en quinta posición y acosando a Alejandro Tomeno. Está haciendo ahora un paralelo, van a entrar en la curva juntos. Curva a derechas y bueno, vemos que le toma la delantera. Toma la delantera Tomeno, pero ha derrapado Xavi López y va a perder ahí unos segundos, que se la ha echado encima Seminando, que también va con el Civic blanco y verde de Castrol. Vuelvo a decir que me encanta ese coche. Y bueno, pues al final le ha cazado este grupito que cierra a Hugo Alexandre y que también va Seminando y Carlos Barros. Y bueno, pues ese acoso a la cuarta posición, por al final le puede hacer poner en peligro la quinta, ¿no? Porque se le han echado encima de este grupo de tres pilotos. Es que están todos parejos ahí. Sí, 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 sí. Cuarto al octavo, no veo tanto. Claro, es que son. Sí, sí. Además se está acercando por detrás Marcelo Giordano, el piloto uruguayo, con el Civic, ya lo vemos ahí. Es que está como a un segundo o algo así. Y bueno. Y este circuito, la verdad, que permite acercarse, porque eso es muy fácil cometer un pequeño fallo y enseguida, pues eso son 3-4 décimas perfectamente. Y enseguida se vuelve a unir, es como un acordeón, ¿no? Al final se vuelven a unir los pilotos. Lo interesante de esto es cuando llegan a la curva de la muerte, ¿no? Cuando van todos juntitos. Ahí. Sí, 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 vamos a ver si... Vamos a recordar que la curva anterior ya claro, no se puede... Por eso quería acompañar a este grupo, y aquí lo vemos, como ahí te están tomando perfectamente esa curva. La verdad que lo han hecho muy bien, ¿no? Este grupito de cuatro acaban de pasar ahora mismo y ya lo han hecho muy bien. Pero bueno, es impresionante, ¿no? Ver cómo es una horquilla de 360 grados, súper cerrada, que bueno, hay que reducir a primera y andarse con mucho ojo, ¿no? Porque ya no es que tú no te quedes clavado en el giro, ¿no? Es que te puedes dar seguramente con el de atrás, ¿no? Con el de delante, ¿no? Porque van todos tan sincronizados que si uno pues no entra bien a curva, pues va a perjudicar a todo el pelotón. Y el que se queda, o sea, no solamente pierde él, sino que pierden todo lo que viene atrás, porque no es fácil sacarlo. Vemos que no puedes pasar. Estoy viendo que Luis de Gómez ha debido tener algún problema, porque está a más de 10 segundos de la cabeza, porque vemos yo lo veo con el coche roto, ¿eh? Ah, ha debido tener algún golpe. Bueno, no tiene daños, pero tiene un golpe fuerte adelante. O sea, no me marca que tiene daños, pero si el coche está hasta con la trompa levantada casi. Pues sí, en cambio si vemos que por delante Mario Vescos le está aguantando el duelo a Simón, sigue a ese segundo y pico que puso de distancia a Simón desde la primera vuelta, pero bueno, ya llevamos 4 vueltas y Mario le está aguantando muy bien el envite. Y muy bien, vamos a ver si puede seguir acercándosele y poner en apuros a Super Simón. No sé ya cómo llamarlo. Sí, es que si los dos están muy parejos y encima que van primero y segundo, sin tráfico, van como más tranquilos, ¿no? Yo creo que no debe querer apurar ninguno de los dos. Sí, sí, bueno, ahora mismo para Mario es muy buen resultado, pero claro. Normalmente un piloto en estas circunstancias que te encuentras ahí en P2 a solo un segundo y medio de Simón, pues bueno, tienes la oportunidad de tu vida, ¿no? Y de tener una batalla con un primer espada como es Simón. Y ya no digo solamente pues, arrebatar la victoria, es que ya tener una batalla con él ya, bueno, ya es un lujo, ¿no? Es un lujo. Vamos a poner un poco... Oh, uy, efectivamente, como decíamos, pues lo delicada que es esa curva y como ahí, pues el que uno se atasque, pues ya provoca que todo el grupo se quede encajonado, ¿no? El grupo que venía atrás, ninguno, creo que lo acomodaron a los golpes, porque ninguno frenó, ¿eh? Sí, bueno, esperemos que... Lo encontraron, porque estaba la curva también, pero... Pues sí, entonces se ha apretado este grupo que antes llegaba hasta la octava posición y ahora se ha agrupado un poco hasta la décima, ¿no? Vemos que ahí, pues ya Marcelo Giordano, efectivamente, está encima ya de Hugo Alexandre. Ahí los vemos, estos 6-7 coches, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... que se han juntado otra vez de nuevo, pues ese acordeón que decíamos, ¿no? Y precisamente donde comentábamos en esa curva, la parada del autobús, que es tan complicada, ¿no? Y que exige tanta concentración y tanto control, que bueno, que es que a poco que te despistes, bueno, no que te despistes, sino que no mantengas ese 100% de concentración, pues se te va las manos. Bueno, vemos aquí un paralelo, están ahí... Tony Zaguirre acaba de adelantar a Alejandro Tomeno, que hasta hace nada estaba en cuarta posición, está perdiendo ritmo piloto de BMW y ha caído hasta esta posición. Vemos que Xavi López pues sí que se ha hecho con la cuarta posición y está encabezando este grupillo, pero perseguido muy de cerca por Seminando, ¿eh? Lo vemos también ahí que está como a 4 o 5 décimas. Y vemos que sí, que sí. Porque sí, vino de más atrás, avanzando. Y... Sí, Seminando estaba atrás, ha ido ganando posiciones. Y bueno, vemos que efectivamente es como tú decías, ¿no? La emoción está en este grupito, ¿no? Que va de la cuarta posición hasta la octava décima. Y aquí es donde tenemos las luchas. Vamos a acompañar de nuevo a este grupito, ahora que nos acercamos de nuevo a esa parada del autobús. Y vamos a poner una cámara apropiada, a ver cómo vemos cómo lo toman, esa curva. Ah, no, esta cámara no... Ah, ya han pasado por allí. Se me han escapado. Bueno, la siguiente vuelta. No, ahí están. A ver. Ah, no. Yo no veo el grupo. No, creo que no han llegado, ¿eh? Creo que no han llegado. Va a ser aquí es. Ahí están pasando. Uf. Vemos que Marcelo Giordano otra vez. Es que ha derrapado, ¿eh? Ha derrapado, se le ha ido el coche, ha perdido el control. Yo creo que aquí... Y frenó demasiado. Sí, entonces se le ha lanzado el coche hacia el interior de la curva. Ha adelantado a algún piloto y ahí ha sido cuando ha venido un poco el problema. Pero bueno, vemos que al final el resto de pilotos no les ha penalizado, siguen ahí agrupados y el único perjudicado ha sido el propio Marcelo, o sea que bueno, ha habido un poco de karma y no ha perjudicado mucho a los demás. Vemos que el grupito sigue más o menos igual de agrupado. Estoy viendo que el coche de Alejandro Tomeno hace como un pequeño parpadeo, no sé si tiene algún problema de lag, esperemos que no, eso siempre... Hace ahí como extraños, parece que no es que parpadee, es que como que hace pequeño temblequeo izquierda a derecha. Bueno, vamos a ver si Alejandro no te... Lo puse y lo veo bien, por lo menos. Bueno, igual es cosa de... A lo mejor es cosa mía, de mi conexión, esperemos que no. Y bueno, pues vamos a... Quedan 6 minutos, vamos a repasar un poquito cómo está la clasificación. Pues nada, aquí tenemos a Simón O'Mill en esa primera posición, que mantiene desde la salida. Mario Vescos en P2, intentando, pues bueno, mantenerse lo más cerca de Simón, está ya más de 2 segundos. Luis de Gómez, que como decíamos ha tenido algún percance y había caído hasta la P3 y está ahí a más de 11 segundos. Y luego está este grupito que tanto entretenimiento nos ha dado, encabezado por Xavi López en P4, P5 para Seminando. Tony Zaguirre, que está ahí en P6 con este Seat León, el Alejandro Tomeno, que sigue cayendo, ahora está en P7 con el BMW, Carlos Barros, el portugués, P8, su compatriota Hugo Alexandre, P9, Marcelo Giordano con el Honda Civic naranja y negro, cerraría esa décima posición, y a continuación Alberto Vicente en P11, duodécima posición para David Díaz, Sergio Núñez, ahí, que le vemos con el coche perjudicadísimo en la aerodinámica delantera en P13, Manuel Alves también igual, ¿no? Ha tenido un golpe frontal, pero bueno, ahí sigue, muy bien. P15 para Bernard Civit, Raúl Coyote con el BMW P16, Luis Sousa, que vamos, está ahí amenazando la posición a 2 décimas de Coyote a P17, Enrique Palacios P18, y ya por bastante distanciada, pues Ana Fructuoso, con este Chevrolet blanco y negro tan llamativo, que vemos que también parece que lleva el capó delantero bastante arrugado, y eso cerrará posiciones. Ya en última posición David Nomo, que esperemos que no haya abandonado para que pueda participar en la segunda ronda y tenga la oportunidad de hacer un buen resultado. Se acaba de quedar trabado el Luis Sousa y Coyote ahí justo. Y además, sí, hay algún tercer piloto. Vemos, sí. Es una pena, se ha quedado ahí Coyote y al final, bueno, pues es lo que decíamos, ha abandonado, y yo creo que es por eso, ¿no? Porque se ha visto en la imposibilidad o la dificultad de que está encallado, entonces para girar, pues... Es que los otros estaban esperando que a ver qué hacían, porque sí, no podían pasar. Al final, ¿no? Por lo que he observado, el RaceRoom, el juego, ha puesto el coche de Raúl en modo fantasma y han podido atravesarlo. Que yo creo que bueno, que es un automatismo que tiene el juego, que lo he visto últimamente, no sé si lo tenía antes, supongo que sí, pero lo he observado ya últimamente y creo que está muy bien, ¿no? Porque pues, imagínate lo que, el problema que hubiera provocado, porque un piloto se tira ahí un minuto intentando sacar el coche, el tapón que crea y bueno, vendría el líder, vendría el segundo, sería horrible, sería el camarote de los hermanos Marx versión coche. Entonces, bueno, pues una pena por Raúl Coyote, que bueno, decimos lo mismo que con David Nomo, ¿no? Que esperemos que no abandonen, que tengan paciencia, quedan 3 minutos para terminar y que no abandonen para poder participar en la segunda ronda, claro. Que bueno, que es media hora y que bueno, que igual les deseamos que tengan más suerte, ¿no? En esa segunda manga, que bueno, y que la mala suerte lo tengan otros, que se reparta, qué narices. Claro, la mala suerte es patrimonio de todos, por desgracia. Nadie se escapa. Y bueno, vemos aquí a Carlos Barros. Oye, Ezequiel Seminando ha bajado a la P9, o sea que ha sido uno de los perjudicados por ese encallamiento que ha tenido ahí Raúl Coyote. Y ha bajado hasta la P9, porque quiero recordar que llegó a estar en P6. Sí, estaba P5. O P5, lo que sí muy arriba. Son muchos coches chocados de frente. Sí, sí, mucho, es que... También ahí cuando se desgasta la goma también. Sí, es posible que estén sufriendo tema de desgaste. Pues va a ser entonces bastante delicado. Si con 20 minutos ya tienen problema de desgaste, no quiero ni pensar la siguiente manga, que es de 30. Que puede ser bastante delicado. Bueno, pues quedan 2 minutos. Vamos a acompañar entonces en esta última vuelta a Edu, a Simón O'Mill, que ya está, pues eso, esa última vuelta. Y le persigue, vemos ahí al fondo aparecer a Mario Vescos, que está ya a 4 segundos. Pues nada, Mario ha luchado ahí como un león, pero al final, pues bueno, entre lo difícil, ¿no? De cualquier mínimo contacto que tengas con el muro que te hace perder, esa dificultad que tiene Macau, más que tienes delante a un pilotazo como Simón, pues ha ido cayendo la distancia, ya está a 4 segundos, que bueno, que me parece de todos modos una podio aquí, una segunda posición, acá me parece todo un logro, todo un pedazo de resultado, la verdad. Y bueno, vemos que ya pues está Simón afrontando toda esta parte de curvas continuas, que es tan serpenteante, ¿no? Y tan delicada, ya en la bajada. Ya va a afrontar ya el segundo sector, se va a dirigir precisamente hacia la zona tan conflictiva de la parada. Vamos a acompañarle a ver cómo hace esa curva tan delicada. Vemos que ya se dirige hacia ella, está al final de esta bajada. Vemos que es aquí, reduce, primera, gira muy, vamos, a tope, muy cerca, fíjate, muy cerca del guardarrail que había a la izquierda. Y nada, pedal a fondo y ya se dirige hacia el último sector. Ahí lo vemos, y vemos a Mario detrás, pues eso, que va a esos 4 segundos. Y nada, vamos a ver cómo, una cámara apropiada, a ver cómo pasa ya por el último sector y encara pues ya la línea de meta. Aquí lo tenemos. Ahí lo tenemos pasando por línea de meta. Victoria para Simón O'Mill. A continuación, Mario Vescos. Con esa logradísima, merecísima segunda posición. Aquí viene para cerrar el podio ya Luis de Gómez. Pues fíjate, a casi 15 segundos. Ahí viene bailando. Muy contento Luis, haciendo un pequeño trompo. Enhorabuena, Luis. Y aquí viene Xavi López, que al final se ha conseguido también distanciar de ese grupito de 4. O sea, que lo tenemos. Se mantuvo. Sí, ha mantenido la cuarta posición. Hugo Alexandre, que llegó a estar, creo recordar, 9, 10, 5ª posición. Muy bien, enhorabuena, Hugo. Carlos Barros, lo tenemos ahí 6º. Marcelo Giordano, al final ha subido a la 7ª posición. Ezequiel Seminando en la 8ª. Alberto Vicente, el Chevrolet, la 9ª. Alejandro Tomeno al final, fíjate, ha caído, que estaba ahí en 4ª posición, pues ha caído hasta la 10ª posición. Una pena por Alejandro. ha tenido la oportunidad de estar más arriba y no ha conseguido concretarlo. Sergio Núñez P12. Tenemos ahí a Manuel Alves, perdón, el P12, P13 David Díaz, Bernard Civit, la posición 14, posición 15 para Enrique Palacios, Luis Sousa P16 y Ana Fructuoso, que bueno, ahí la tenemos, que en P17, que al final, pues bueno, se ha mantenido, vemos ahí con el coche también muy golpeado el morro, pero ahí se ha mantenido. Y bueno, parece que Tony Zaguirre, Raúl Coyote y pues eso, David no han conseguido terminar. A ver si tienen pues eso, más fortuna en esta segunda manga. De hecho, a medida que lo ibas nombrando, las posiciones iba pasando, repasando los coches, y más de la mitad está dañado, ¿eh? O sea, sí, sí, pero eso es de esperar, es algo lógico, es de esperar. Y bueno. Y además quedan bonitos los coches, ¿sí? Sí, cuando van, tienen una carrera. Mientras que no tenga daño, ¿no? Porque claro, se mantiene. Sí, sí se ven los daños físicos ahí, pero no... visual, perdón, pero no... Son pequeñas heridas de guerra, ¿no? Claro. Bueno, aquí estamos viendo precisamente que David Nomo está comentando que qué injusto, ¿no? Lo que le ha pasado en la segunda curva, y nada, que le hacía mucha ilusión esta carrera y bueno, que al final pues, ha sido un pequeño tapón. Pero bueno, parece que se lo toma con humor. Y bueno, eso es la mejor forma de encarar ahora esta tercera ronda. Debe ser. Y qué bueno que se quedó, ¿no? Para seguir. Sí, correcto, ha hecho muy bien. Sí, porque hay pilotos que a veces pues tienen mala suerte, tienen ese problema, un problema parecido y bueno, se desesperan y le pulsan escape y salen. Y bueno, pues David pues se mantiene aquí con nosotros. Pues eso, para tener su oportunidad en esa segunda manga y disfrutar, que bueno, que seguro que tanto a él como a los otros pilotos que no han podido terminar, pues bueno, van a poder disfrutar. Y ahora va a ser más divertido, ¿no? Porque ahora son 30 minutos, parrilla invertida y bueno, y con estos 30 minutos, pues ya sabemos lo que pasa siempre con los neumáticos. Pues esos últimos 10 minutos pueden ser de mucha emoción. Sí, y los más rápidos van a tener un poquito más de paciencia en este circuito porque sí, quizás se van a encontrar con un ritmo menor al que están acostumbrados y bueno, y a veces no hay espacio. Así que, pero bueno, son pilotos que corren siempre, como Simón, como que tengan problemas. Pero bueno, aquí va a estar entretenido. Aquí hay pilotos muy experimentados, pero aquí hemos visto como, yo que sé, Manuel Alves, ¿no? Que son pilotos, además lo comentamos siempre, ¿no? Muy experimentado con los VTC0, los VTCR, pues hasta un piloto muy experimentado, muy rápido, pues llevaba el morro golpeado, o sea que es perfectamente normal. Perfectamente normal para pilotos rápidos, para pilotos experimentados, porque es lo que hablamos, porque en Macao un error se paga muy caro, ¿no? O sea, como mínimo lo pagas con chapa y pintura. Obvio, con un golpecito. Sí, te llevas un besito, te llevas a casa seguro. Pero aparte que yo creo que es como... Son de cada lado, uno de cada costado. Yo creo que también Macao, que es un circuito tan exigente, pues al final es el llevarte un golpe es como un bautismo de fuego, ¿no? Es como... tienes que llevártelo, o sea, tienes que sufrir un poco y tienes que romper un poco el coche para decir, joder, pues... mi primera carrera en Macao. Luego ya, pues bueno, ya me imagino con la experiencia. Sí, igualmente, así como vemos los lugares trabados, también tiene unas retotas grandotas que para adelantar, o sea, muy buenas, ¿eh? Sí. Bueno, ya se acaba el warm-up. Vamos a ver si ponemos la cámara. Ah, no nos deja todavía. Bueno, tranquilos, en la largada. Sí, bueno, ahora por efectivamente favor. Vamos a recomendar a los pilotos. No sé por qué no me cambia la cámara. Oh. No me está cargando. Oh, qué raro. A ver, creo que sí funciona el overlay. No me está... Ahora parece que ya me está cargando Bien, bien, ya me ha cargado la parrilla, es que no me cargaba. Vale, pues nada, vamos a ver esta salida, parrilla invertida, como decíamos, y vemos que Alejandro Tomeno, que acaba en P10, pues va a tener la oportunidad ahora de liderar la carrera. Vamos a ver si es capaz de hacer un buen papel, como hizo en la segunda manga de la carrera pasada, en Sepang. No, Sepang no, fue en Shanghái, perdón. Semáforo rojo y semáforo verde y salida. Vamos a ver, los coches se van abriendo, van buscando todo su hueco. Vemos que, bueno, Alejandro ha salido muy bien, se está despegando de Alberto Vicente. Ezequiel Seminando va ahora mismo en P3, seguido de Marcelo Giordano, su compañero de equipo en Locos por el Simu. P5 para Luis de Gómez. Mario Vescos en P6 y, bueno, Simón O'Mill ya ha subido 3 posiciones, ya está en P7. Lo tenemos. Hugo Alexandre P8. Carlos Barros noveno, Sergio Núñez décimo, Xavi López décimo, Bernard Civit 12, David Nomo en 13ª posición, Manuel Alves 14, Tony Zaguirre acaba de adelantar precisamente a Manuel Alves, David Díaz 16, 17 para Luis Sousa, Enrique Palacios 18, Raúl Coyote 19 y Ana Fructuoso cierra esta parrilla en P20. Bueno, parece que esta salida ha sido bastante más limpia, ¿no? Bastante muy bien, entraron. Sí, sí, sí. Yo creo que también lo que pasa es que, bueno, que al final para muchos pilotos que a lo mejor no conocen muy bien el trazado, esta primera manga ha sido pues donde han pagado un poco quizás la novatada, y quizás por eso esta primera vuelta está siendo tan limpia, ¿no? Porque están siendo quizás más cautos o ya tienen, bueno, conocen un poco mejor la pista y, bueno, parece que sí, sí. Igual llegan igual, exactamente, más tranquilo, igual llegan menos capos abollados al final de carrera. Vemos que de momento pues eso, todos muy apretados, excepto, bueno, Alejandro Tomeno que sí que vemos ahí que está ya un poquito más despegado, pero bueno, del tercero al 19º están todos en menos de, no sé qué decirte, 5 o 6 décimas. Todos ahí, sí, pues están todos pegados. Ahí viene la zona crítica, vamos a decir. Sí, sí. Pasar bien todo. Vamos a ver, vamos a ponerla, la cámara. Y vemos, es que bueno, hay pilotos que se atreven. Xavi López aquí se ha lanzado. Y ¿cómo se atreve? Es que no se puede adelantar ahí, ¿eh? Es que de hecho, no. Creo recordar, mira, otro tapón ahí. Se ha formado lo que hablábamos. Y Xavi López, que intenta dar la vuelta, ha caído hasta la última posición. Es que quiero recordar que además, no me acuerdo, igual a ti te suena, que creo que en esa curva había una bandera amarilla continua. No, la bandera amarilla te sale anterior a esa curva. La curva anterior ya no se puede adelantar ahí. Bueno, o sea, pues, hay que mantener. Exacto, sí, efectivamente. Yo recordaba algo. Por eso es un peligro. Creo que le pasó a Giordano cuando se patinó. Sí. Que no sé si lo pasó uno. Si el juego lo toma como un accidente, no sé si puede adelantar ahí. No lo sancionó, pero no sé, adelantar. Imagino. No, igual si le ha sancionado con puntos. O sea, con la acumulación de puntos, que sabes que a los 50 les expulsa de carrera. Es posible que le haya sancionado con puntos, no con. No con un slowdown que yo creo que debería. Más bueno. Severa, el adelantar ahí es más severo, no sé si pasa por los puntos. Pero bueno, hay que ver con lo que le pasa ahora a Xavi. Bueno. La bandera amarilla está mucho antes de esa curva. Sí. Es que ya digo, me quería sonar. O sea, de hecho te sale y te queda ahí clavada hasta que termine la curva, ¿no? Bueno, vamos a repasar un poquito aquí el chat. Vemos que bueno, está aquí Sebas Fabregat animando a Ana, su pareja, diciendo que es de la carrera anterior, porque dice, la vaca lechera tiene algunos daños, pero se mantiene en pista. Y bueno, sí. Vemos que también está Jesús Huertas por aquí. Jesús, hola, ¿qué tal? Paco FS, animando a Nuski, supongo que será Ana. Gigi Jin, pues nada, diciendo que se viene carrerón. Mini 972, pues eso, Q-Race. Rita Kazawa, pues indicando que se había liado, ¿no? Ese incidente que hemos visto en la parada de autobús. Y bueno, comentamos también el milagro de cómo no se lleva a nadie por delante. Es cierto, cuando ha llegado Xavi López, que ha llegado todo lanzado, que yo creo que realmente es como que se le ha ido el punto de frenada. No sé. Él ha pasado por delante de todos y ha dado con el muro, pero no ha golpeado a nadie, con lo cual. Sí, con lo cual no ha habido así ningún perjudicado. Bueno, nos alegramos siempre que, bueno, que haya habido pues ese pequeño percance, pues que al final no. Yo creo que debe saber, igual, que no se puede adelantar. Quizás se pasó de frenada como lo vimos pasar al grupo, ¿no? Y al estar tan pegado de los demás, bueno, pasó adelante. Es posible, También es posible que a veces la primera vuelta sea este, que los frenos están fríos todavía, los neumáticos aún no tienen la temperatura, y quizás el piloto se ha confiado, se ha pensado que no ha caído en ese detalle, quizás, y a lo mejor a la hora de frenar no lo ha frenado con la antelación que requería, ¿no?, la situación. Claro. Y igual lo esquivó bien, por suerte. Sí, al menos no sabemos si por suerte o por pericia del piloto nos ha llevado a nadie por delante, pero bueno, el caso que ha sido así, nos alegramos. Y bueno, vamos a repasar, llevamos ya 6 minutos de carrera. Y bueno, aquí vemos a Alejandro Tomeno, líder destacado, a más de 3 segundos y medio, 3,7 de Alberto Vicente, que le sigue a continuación. Simón O'Mill, que ya lo tenemos ahí en P3, pues nada, ahí luchando con Marcelo Giordano. Madre mía, han entrado los 3 pilotos en la curva, no ha pasado nada, gracias a Dios. Pero bueno, es curioso, se ha demostrado que en esa curva caben 3 coches, muy justos, pero oye, está bien, se ha demostrado. Están ya iniciando la subida a la parte urbana y bueno, vemos que al final pues Simón O'Mill ha conseguido conservar esa tercera posición. Ezequiel Seminando también ha subido hasta la cuarta. Mario Vescos P5, seguro que Mario va a ir remontando y bueno, ganando posiciones, y vamos, yo lo veo ahí luchando por el podio, aún quedan más de 20 minutos y seguro que los pilotos rápidos pues van a alcanzar a la cabeza. Seguimos con el repaso. P6 para Marcelo Giordano y Luis de Gómez, ahí lo vemos un poco atrás. P7, vamos a ver si el piloto portugués y buen amigo de la casa pues consigue ir adelantando posiciones. Su compatriota en P8, otro portugués, Sergio Núñez, en P9, otro portugués en P10, y ya P11 Tony Zaguirre, que también va mejorando, subiendo posiciones. P11 Manuel Alves. P13 para David Nomo, que vemos que tiene ahí bueno, a más de 1,5 segundos a Manuel Alves. Vamos a ver si lo puede cazar. Bernard Civit P14, P15 para Luis Sousa, Raúl Coyote P16, Ana Fructuoso ha ido subiendo, ahí la tenemos en P17, muy bien Ana. Ahí luchando, no se rinde. Me gusta mucho su actitud. Xavi López, este piloto que la ha liado un poquillo en la curva, en P18, David Díaz P19 con el Lada. Y el tocayo Enrique Palacios con el Civic naranja y negro. Bastante bonito para mi parecer. Pues cerraría esa clasificación. Vemos que Luis de Gómez poco a poco va ganando posiciones, ¿eh? Está ahí en un paralelo con Marcelo Giordano y al final le parece que le ha ganado la posición y ha subido hasta la quinta posición, y ahora va pues a por Mario Vescos, ¿no?, que también ha llegado hasta la cuarta. Y vemos eso, como poco a poco pues los pilotos más rápidos, pues ni parrilla invertida ni nada. Al final, pues yo no sé, para mí siempre del 6 al 12 se me hace que van siempre juntos. No, sí. Los pilotos que sean, es increíble, pero esa están ahí ese grupito y tal, que bueno, pero que yo creo que al final, hemos visto ahí un golpe que ha mandado, creo que a Marcelo Giordano al lateral, pero bueno, no pasa nada, como siempre decimos, estos coches pues toleran muy bien el contacto y no se suelen desestabilizar, perdón. Y vemos que bueno, Luis de Gómez ha perdido una posición, Ezequiel Seminando la ha adelantado, vemos que Ezequiel lleva como siempre el golpe en el morro, esa marca de guerra que tan característica de este circuito. Y bueno, el Luis muy agresivo, haciendo paralelos en sitios insospechados, y nada, le gana la posición a lo adelantó muy bien. Sí, muy limpiamente, pero vamos, también la ha jugado, ¿eh? En este sitio de curvas rápidas, ahí hacer un paralelo, bueno, no sé, parece. Hay que estar muy seguro, y realmente lo ha estado y lo ha conseguido, o sea que realmente lo ha visto claro. Y bueno, vamos a ver por delante, porque vemos ya Simón O'Mill, que ya está cazando a Vicente, Alberto Vicente, que está en segunda posición, y a su vez también pues Mario Vescos, que como decíamos pues ha ido ganando posiciones y ya está ahí pues pegadísimo, ¿no?, a Simón y Alberto Vicente, y esa segunda posición de Alberto Vicente, del piloto de Chevrolet, peligra y no poco. Para autobús, uff, aquí Mario ha tocado, ha frenado ahí muy tarde, ha tocado a Simón, y vemos que Simón ha aprovechado la circunstancia y ha adelantado a Alberto Vicente, con lo cual se posiciona en segunda posición. Pero atento que Luis de Gómez, fíjate, también se ha beneficiado, y ahí lo tienes, en tercera posición. Esto, como es, arreo revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Vicente, ¿no? Creo que además del sí, pero el caso es que por desgracia Mario Vescos se ve que ha tenido que abandonar, ¿eh? Vemos que está, o dónde está, vemos, aparecía, es que me desaparece de una Civic, vemos que ha abandonado. Sí, no consigo poner la cámara a Mario, una pena, pero bueno, eso explicaría la situación. Pero vamos, vemos que Luis de Gómez acaba de adelantar a Simón, y bueno, y que Alberto Vicente le está también adelantando a Mario. No sé si, conociendo a Simón, yo creo que Simón está devolviendo la posición, ¿eh? Yo creo que Simón ha considerado que ese adelantamiento quizás no ha sido justo, y no es la primera vez que Simón actúa así, con esa caballerosidad, esa deportividad, que si a él no hay que decirle que debe dejar la posición, ya él tiene esa actitud tan de alabar y cede la posición. Que bueno, yo creo que sí, ¿eh? Lo que me llama la atención, que no me acuerdo si Luis de Gómez iba adelante de Simón. No, pero no iba, pero Simón se la devolvió a Vicente. No iba, pero claro, para poder devolvérsela a Vicente se ha tenido que devolver, a Luis, lógicamente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues lo ha hecho, y vemos que ha tenido que ser eso, porque vemos que no está perdiendo más tiempo. Es decir, no ha sido un problema que tenga algún problema. ¿Sabes qué duda me quedaba? Que lo hayan penalizado al pasar ahí en la curva que hablaba. Pues no recuerdo que haya salido el cartel, el banner de un slowdown ni nada, que normalmente sabes tú que suele salir en pantalla. No parece que haya pasado eso. Yo digo, conociendo, quizás la devolvió por un problema, pero no lo vi chocar tampoco, ni no sé, pero yo ya digo, me da la sensación que Edu, ante la duda, es capaz de devolver la posición. Y bueno, vemos que se ha quedado ahí algún piloto, también Alejandro Tomeno, que no sé qué hace Alejandro Tomeno tan arriba. No sé, que también qué raro. Pensaba yo que estaba más atrás. No, Alejandro se quedó, me parece que se quedó ahí en la parada del autobús, se quedó clavado, ¿eh? Y aprovechó Luis de Gómez y lo pasó. Sí, iba primero, y se ve que ha tenido algún problema, se ha quedado trabado, y al final pues ha caído hasta la cuarta posición. Vamos a ver si puede al menos luchar por el podio, pero lo va a tener bastante difícil, Alejandro, una pena. Pero bueno, que no se rinda. Seguro que en estos 16 minutos que quedan, pues tendrá oportunidades para mejorar. Pero bueno, entonces al final esto lo que ha dado es que nos ha proporcionado un nuevo líder, ¿no? Ahí tenemos a Luis de Gómez, pues a 3,8 segundos de Edu, de Simón O'Mill, y vamos a ver si es capaz de mantener esa distancia con Edu. Tiene una muy buena oportunidad de hacerse con la victoria. Luis, que es un piloto muy rápido con estos coches, que es muy experimentado. Vamos a ver si es capaz de mantener esta ventaja y llevar el coche a meta en primera posición. Pues nada, aquí vemos cómo Edu se va distanciando tanto de este grupito formado por Alejandro Vicente como Alejandro Tomeno. Vamos a ver si es capaz de aguantar la estela de Vicente y adelantarle. Vamos a ver si tiene más ritmo, porque vienen por detrás, pues eso, a 3 segundos y pico el grupito, este grupito habitual que ya hemos visto antes. Aquí lo tenemos, de Ezequiel Seminando, Marcelo Giordano, Hugo Alexandre, Tony Zaguirre, todo este grupito que van todos tan juntos, tan seguidos. Ahí los tenemos. Vamos a subirnos al coche de alguno de ellos, de Hugo Alexandre, para que veamos una idea de, ¿no?, de la poca distancia que llevan. Vemos aquí que va persiguiendo a Marcelo Giordano y a Ezequiel Seminando, ambos con Holanda Civic. Y vamos a ver, ya se, bueno, aquí inician ya esta curva derecha, la bajada que les lleva hacia esa horquilla tan delicada, ¿no?, después de la parada de autobús. Vamos a ver cómo la afrontan. Vamos a verlo desde el punto de vista subjetivo de Hugo. Nada, primera curva súper cerrada, reabre el giro y para adelante. Ahí vemos que han doblado a un piloto sin problema. La verdad que era una zona conflictiva, pero bueno, Alberto Vicente era, que está cayendo bastante posiciones. Ha debido tener Alberto algún problema. Aquí lo tenemos. No nos parece que el coche tenga algún golpe, pero bueno, vemos que ha caído de que estaba en P3, ¿no?, a P11. Una pena para Alberto, que lo estaba haciendo muy bien hasta ahora, pero bueno. Tiene un golpe de frente, pero sin daño, parece. Vemos que también ha abandonado David Díaz, que junto con Mario Vescos y con Bernard Civit, bueno, pues son los tres pilotos que han tenido la mala fortuna de abandonar. Y nada, seguimos con este grupito. Ahí los vemos todos apelotonados. Uf, un golpe lateral ahí me parece que ha sido de Seminando. Le va a hacer perder un par de posiciones. Efectivamente, ha caído hasta la P7. Han aprovechado ese impacto lateral con el muro. Pues lo han aprovechado el portugués Hugo Alexandre y Tony Zaguirre, que bueno, que han provocado la caída. Uf, sigue bajando posiciones de Ezequiel. Está noveno, décimo. No sabemos si tiene problemas mecánicos. En principio no le marca el overline daños, pero bueno, fíjate, ha caído 5 posiciones. Y como decíamos, es que no perdona, Macao. En un grupito tan apretado como estaba, golpe lateral. Sí, ese golpe le redujo la velocidad y los tres que venían. Ha salido bastante caro. Bueno, vemos que Alejandro Tomeno está manteniendo la tercera posición, aunque no se puede despistar porque, ya digo, tiene a algo más de un segundo a este grupito encabezado por el portugués Hugo Alexandre, con Tony Zaguirre, Marcelo Giordano, Sergio Núñez. Todo este grupito, pues no se puede descuidar Tomeno, Alejandro, ¿no?, el piloto de BMW, porque que despiste, cualquier frenada donde no debes, y ese segundo vuela. Sí, siguen todos pegados. Y atención con Simón también, que le recortó mucho a Luis y ya está casi pegado. Sí, vemos que esos 4 segundos aproximadamente que tenía Luis, pues se están evaporando. Está, pues eso, a poco más de un segundo. Y es que, bueno, es que Simón es mucho Simón, porque incluso un piloto tan experimentado como Luis, pues le cuesta mucho mantener la distancia. Y vamos a ver cómo afrontan este último tercio de carrera. Quedan aproximadamente eso, ya algo menos de 12 minutos. Y vamos a ver si alcanza a Luis, y vamos a ver Luis cómo se defiende, ¿no?, porque tampoco este es un circuito que tenga muchas oportunidades de adelantamiento. Quizás en la parte esta que es más amplia, ¿no?, que tiene 4 carriles, pues sí que puede haber oportunidades. Pero bueno, sí, una cosa es llegar atrás y otra adelantar. Sí, pero claro, efectivamente. Efectivamente, sí. y que luego pues tienes que afrontar también toda esta parte que van a entrar ahora, toda la parte de subida y de bajada, la parte urbana, digamos, donde, bueno, son 2 carriles muy estrechos y que es delicado. Vemos que además, efectivamente, pues que Simón, que había llegado a estar a un segundo y una décima, pues ahora está en 1,5, 1,4. Yo creo que Simón también está un poco tanteando el terreno. Posiblemente esté observando cómo evoluciona, cómo entra en curva, cómo las toma Luis, pues seguramente pues para ver puntos débiles, ¿no?, me imagino, conociendo, porque veo que no se le está echando encima, y conociendo a Edu, yo creo que seguramente es distancia que le está dejando, ¿no? Sí, es que también están tan cerquita y recordemos que quedan 10 minutos todavía con el desgaste de la goma. Bueno, lleva eso. Vemos aquí en el chat de YouTube a David Fructuoso, que él mismo dice que, bueno, que por el apellido se delata y que anima a Ana Fructuoso, debe ser su hermano. Bueno, David, bienvenido. A ver si Ana tiene suerte. De momento está en P16, la primera manga ha hecho P17, o sea que bueno, mejorando. Y aún puede mejorar más, ¿eh? Quedan 10 minutos. Ya te digo, entramos en ese último tercio de carrera. Bueno, pues todos los pilotos van a tener la oportunidad de mejorar y Ana también, por supuesto. Y bueno, y como decía, pues vemos ahí a Simón manteniendo ese segundo de distancia con Luis. Que vemos que bueno, que le está costando recortar, o bueno, que como decía, no sé si él lo está dejando de distancia pues para observar quizás puntos débiles de Luis, curvas en las que no entra como debería o que tenga más dificultades, ¿no? Porque vemos que bueno, ahora sí está empezando a recortar, ya está en 8 décimas. Sí, yo creo que uno de los puntos para sobrepaso va a ser este, por ejemplo. Sí. Llegar bien a succión para adelantar, porque le va a costar mucho en las partes cerradas. Claro, se la tiene que jugar aquí. Se la tiene que jugar. Vemos que ya está medio segundo, ¿eh? Ojo. Sí. Ella pues veremos a ver, vamos a ver, vemos que le deja el interior incluso Luis, ¿eh? Se ha abierto a Luis, fíjate, le ha dejado el interior, Luis lo ha visto tan claro, el que se iba a meter en una batalla bastante peligrosa con un piloto pues muy rápido, que yo creo que Luis sabiamente pues se ha abierto y la ha dejado el interior, ¿eh? Muy bien por Luis, ha querido evitar problemas. Y bueno, vamos a ver si Luis también puede mantener el ritmo. Ahora vamos a ver si se distancia Simón o no y si esa diferencia de ritmo es real, que yo creo que sí. Porque bueno, ya vemos que bueno, está ya aguantando en 6-7 décimas. Vamos con el grupito de atrás, a ver qué tal. Vemos que Alejandro Tomeno le acaba de adelantar Tony Zaguirre. Y que le sigue Hugo Alexandre, o sea que Alejandro, vamos a ver si es capaz de remontar y recuperar esa tercera posición que daría acceso a podio, o al menos no seguir perdiendo posiciones, ¿no? Con Hugo Alexandre y Sergio Núñez que van por detrás, los vemos asomar con los Seat León. Y vemos que están iniciando la bajada de la parte revirada, de la parte urbana, ya se van dirigiendo pues hacia la curva maldita, ¿no? Hacia esa horquilla que todos temen. Vamos a dejar esta cámara subjetiva, a ver cómo entran en esa horquilla. Vemos que se está echando encima de Tony Zaguirre, cuando Tomeno. Vamos a ver la frenada, ¿qué tal? ¡Uf! Ah, Alejandro, muy mal. Vemos lo que... No sé si lo has visto, lo que ha hecho Alejandro. Sí, se ha intentado adelantar en la curva. Yo creo que tenía que haber esperado. Sí, ya lo va a pagar caro, además lo va a pagar caro, porque fíjate, está yendo marcha atrás, porque claro, está viendo la imposibilidad de... Esto, Alejandro, esto es sancionable, esto en este caso, pues incluso quizás deberías de abandonar, para no perjudicar, ¿no?, al resto de pilotos. Vemos ahí que se había dado, creo que entre otros con David Nomo, le ha provocado problemas también a Alberto Vicente. Alejandro, ahí te ha perdido un poco la ambición, creo que lo prudente pues hubiera sido lo correcto, ¿no? Haber sido más prudente. De hecho, ahora abandonado, es una pena que para acabar abandonado pues este piloto haya perjudicado. Pero bueno, vamos. Yo creo que lo vio a no sé si era Hugo Alexandre, que es una pena. Fue muy cerrado y terminó abriendo, pero bueno, ahí pues es una pena porque Alejandro estaba haciendo muy buena carrera, igual que la semana pasada, es un piloto muy rápido. Venía con ritmo. Y creo que la ha perdido un poco, ¿no? Quizá el ansia. Se ha visto ahí, estaba en ese momento comentando yo que había rebajado a un segundo y pico, o sea, perdón, 1 décima y pico con Tony Zaguirre, ha llegado ahí, yo creo que se ha visto. Y el caso es que le ha adelantado y todo, pero bueno, se ha quedado atravesado en curva y bueno, es que ahí es mejor levantar el pie y esperar que el otro se acomode y después toda la pista para pasar. Sí. Bueno, pues vemos que Simón efectivamente pues está ya, aquí vemos a Luis pues a 5 segundos de Luis. O sea que Luis ha hecho muy bien en no entrar en batalla con él, en arriesgarse a una batalla que podría haber perjudicado a ambos, ¿no? Y dejarle fuera de carrera en un circuito tan duro como este. Y ha hecho lo inteligente, ¿no? Que es un piloto que tiene más ritmo que tú, pues le dejas pasar y tú mantienes tu segunda posición, que es muy buen resultado, más en este circuito. Y además que no peligra, porque vemos que Luis está a más de 16 segundos de la tercera posición que ocupa Tony Zaguirre. Que bueno, que Tony bastante tiene con mantener a raya a sus perseguidores, a los portugueses, ¿no? Que bien, le persiguen a una pequeña armada, ¿no? De 4 portugueses, Hugo Alexandre, Sergio Núñez, Manuel Alves y Carlos Barros. Y bueno, vemos que efectivamente además Hugo Alexandre se ha beneficiado un poco de dificultades que ha tenido ahí en la horquilla Sergio Núñez, y Carlos Barros y Miguel Alves se hace ahí con la cuarta posición. Esto le ha dado un poquito de cuello a Tony Zaguirre, que creo que ha subido la diferencia hasta 1,1 segundo y 7 décimas. Y vamos a ver, le quedan 4 minutos. Yo creo que Tony puede... el segundo de tranquilidad. Sí, al final la lucha entre ellos, pues bueno, como siempre, pues beneficia al que no entra en esa lucha, ¿no? Y ahora ya está, pues eso, a un par de segundos. Quedan 3 minutos, que vendrá a ser pues 2 vueltas. Pues bueno, con un poco de suerte Tony va a poder consolidar esa tercera posición y conseguir ese podio, que bueno, seguro que le deja muy buen sabor de boca. Pues por detrás ya las únicas luchas que tenemos son estos, pues precisamente el grupito de portugueses y, como siempre decimos, pilotos expertos en tracción delantera y en estos turismos. Y vamos a ver entre ellos cómo se reparten esa cuarta, quinta y sexta posición y séptima, porque vemos que también se incorpora el otro portugués, Sergio Barros, por detrás, cerrando esta pequeña armada portuguesa, ¿no? Y entre ellos se van a jugar esa cuarta posición, porque ya digo, porque además Tony sigue aumentando ventaja, ya está a 2 segundos y medio, o sea que parece que si Tony no tiene ningún percance, estos 3 minutos que quedan, pues puede cerrar. Tal. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso. Pues ahí vemos pues Carlos Barros de este grupo, 8ª posición para David Nomo, que al final con toda la dificultad, pues fíjate qué buen resultado. Xavi López, 9º, Ezequiel Seminando, 10ª posición, y Ana Fructuoso, 11ª posición. Pues mira, aquí hablamos, pues ella a su ritmo, siendo constante, no se rinde, pues mira, 11ª posición, muy buen resultado para Ana. También para... Y además hay... Tiene solo una rayita en el costado nomás, o sea, perfecto, que cuidó el auto, o sea, mejor que tú. Muy bien. Pues enhorabuena para Ana, a ver si lo mantiene esta posición. Enrique Palacios, aquí lo vemos que con el coche bastante más perjudicado, llegó en una posición. Raúl Coyote, que se ha retirado por daños, vemos que le marca un 100% de daños de motor, o sea que ya tenga un golpe bastante serio. Alberto Vicente, que lo tenemos en 14ª posición, también con el coche bastante perjudicado, continuando y pese a ello y cerrando esta clasificación. Bueno, pues le animamos a que termine, ya quedan 2 minutos. Y ya ha retirado Luis de Sousa, Alejandro Tomeno, David Díaz, Bernard Civit y Mario Vescos, que no aparece aquí, pero bueno, no aparece. Y vamos a acompañar a Simón en su última vuelta. Vamos a ver, vamos a poner la vista subjetiva, acompañarle aquí para entrar ya a la zona urbana, ya a la subida, todo. Y es que vemos desde la pista subjetiva cómo se estrecha realmente la pista, ¿no? La carretera en todo este sector, ¿no? Sí. Es súper delicado, más con estos coches. Y es que vemos que incluso, ya digo, un piloto como Simón sufre, vemos ahí cómo contravolantea, cómo tiene pequeños derrapes, cómo tiene que luchar con su montura. Muy delicado este circuito, pero también muy divertido, ¿eh? Se sufre, pero se pasa bomba, la verdad. Yo tengo muy buenos recuerdos de las carreras que he hecho aquí. Ahora va a iniciar la bajada y aquí tenemos una curva muy lenta a derechas, esta pequeña subida, otra vez curva a derechas. Y ya pues nada, vamos a dirigir hacia la última parte que da acceso a la chicane. Después de esta bajada, ahí tenemos la parada de autobús. Frenada en seco, primera, giro a tope. Y nada, acelerar para abajo y último. Y encarar el último sector. Nada, vamos a ponerle la vista aérea. Nos acompañará Simón. Que bueno, como siempre, pilotazo. Resultado excepcional, ¿no? Pole y victoria en las dos mangas. Pues líder indiscutible, como siempre. Aquí lo tenemos, cámara frontal, pasando por meta y victoria para Simón. Enhorabuena, Simón, grande, como siempre. Y por aquí llega ya, pues por aquí llega ya Luis de Gómez, que también con la segunda posición, muy buen resultado. Ahí trompeando, ¡ah! Siempre haciendo de la silla Luis. Tony Zaguirre, ahí lo vemos. Vamos a ver a Tony, que al final le han recortado, solo tiene un segundo de ventaja de esos dos que tenía, pero vamos, más que suficiente. Podio para Tony Zaguirre, enhorabuena al piloto de Sin Racing Clavats, buen resultado. P4 para Sergio Núñez, aquí vamos a los pilotos portugueses. P5 Hugo Alexandre, Manuel Alves P6, P7 Carlos Barros. Y ahí vemos a David Nomo, octava posición, también muy buen resultado para David. Xavi López, novena posición. Ezequiel Seminando, ahí todavía le queda un poco para llegar, décima posición. Vemos que también lleva el frontal roto. Aquí fíjate que en esta segunda manga ha habido menos capós arrugados, ¿no? Menos frontales. Sí, yo creo que la experiencia... En la primera fueron casi todo. Sí. Pero casi quedaron un poco más. Bueno, pues va a pasar ahora Ezequiel. Con ese morro... que lleva así y vamos a acompañar ahora a P11 a Ana Fructuoso. Vamos a acompañarla, vamos a darle estos pequeños segundos de gloria que se los merece. No se ha rendido, ha luchado ahí y ahí tenemos muy buen resultado. P11, enhorabuena, Ana, enhorabuena. Esperemos que ahora cuando termine este campeonato, que en verano vamos a tener algún parón, bueno, la Fanny va a seguir, pues te sigas apuntando a ver si Sebas te deja. Tenés que compartirlo por delante, tenés que correr un campeonato cada uno. P11, ahí vemos dando las luces, enhorabuena, Ana. Ahí tenemos una gran piloto. Enrique Palacios, el tocayo, ahí lo vemos, también pasando por meta. P12, también con el morro del Civic perjudicado. Y ahí tenemos la clasificación. P13, bueno, P12 era Enrique Palacios, P13 Raúl Coyote, P14 Alberto Vicente, Luis Sousa 15, Marcelo Giordano 16, Alejandro Tomeno 17, 18 David Díaz, Bernard Civit 19 y cierra la clasificación Mario Vescos, que es una pena que iba a ir luchando por podio y ha tenido que abandonar. Y bueno, pues nada, enhorabuena a Simón O'Mill, ¿no? por su doble victoria, por su pole. Y bueno, pues la semana que viene ya cerramos el campeonato, nos vamos a Moscú, a Moscú Raceway, que no sé si acordáis que hace 2 semanas se tuvo que cancelar por problemas en una actualización del juego y lo tuvimos que trasladar al día 15, ¿no? A la semana que viene. Así que esa será la prueba que cierre esta octava Fanny Cup, que bueno, que la verdad que está resultando muy, muy amena, muy divertida. Yo creo que los pilotos se lo están pasando muy bien. Y... mucha gente participa. Sí. Bueno, al final siempre hay esa pequeña decaída en participantes, porque al final de campeonato pues siempre hay pilotos que, bueno, pues por diversos motivos, ¿no? Van abandonando o, bueno, lo tienen más difícil para poder encontrar el hueco y, bueno. Pero bueno, aquí tenemos a estos 20 valientes o 19 valientes y una valiente que han venido aquí a luchar a Macao, a darnos este espectáculo. O sea, me ha encantado la carrera. Es que no decepciona Macao. A mí me gusta mucho. No, sí. Tener carrera entretenida. Sobre todo para verla, ¿no? Como decíamos al principio. Sí. Sí, efectivamente. Bueno, aunque yo ya te digo, lo he comentado un par de veces, que cuando yo he corrido en Macao, pues yo he sufrido mucho, pero me lo he pasado bomba. He disfrutado como un enano. O sea, me lo he pasado muy bien, sí. Muy bien. Bueno, nosotros, no sé si estuviste vos el año, la carrera de fin de año que organizamos. Sí, con los KTM, ¿no? Con los equipos, la carrera invertida. Eso fue una pasada. Nos pasamos también genial. Además con amigos, ¿no? Habían toda gente confiada. Me acuerdo que estaba Sergio, ¿no? Prax, ¿no? Sí, sí. Más gente y lo pasamos. Ale Fernández, bueno, estábamos todos y lo pasamos muy, muy bien, ¿no? Fue un evento, pues un poco de los habituales, de los que siempre estamos por aquí y la comunidad. Pues Ariel, vamos a despedirnos. Ya nos vemos la semana que viene en Moscú. Cerramos campeonato. Yo personalmente me voy a tomar unas vacaciones, pero la Fanny va a seguir, ¿eh? La Fanny va a seguir. Fran Machuca y su equipo pues montarán una nueva Fanny, a ver con qué nos sorprenden. Pero bueno, yo volveré a finales de agosto y a retransmitir para estar con vosotros. Sí, sí, estoy hasta el gorro de trabajar. Necesito vacaciones. Bueno, pues lo dicho, nos despedimos y la semana que viene nos vemos en la última prueba de esta octava Fanny Cup para darle el final que se merece. Hasta pronto.